mentalmente qué significó haber llegado a la meta y qué tan importante fue mentalizarse en esos momentos decisivos en que uno está cansado? Sí, no, la concentración es clave, hay que estar atento todo el tiempo, por ahí hay etapas de más de 4 o 5 horas y bueno, no hay que descuidarse cuando se está disputando la general, no hay que descuidarse ni un kilómetro porque no saben en qué momento se puede armar el corte, así que es muy importante, es una semana que estás full time y ahí muy, muy concentrado y yo creo que es clave para la carrera. ¿Crees que estás marcando un precedente con el apoyo de la provincia a partir de tu campeonato, de tu título? Recién ahí te prestaron atención, se podría decir. La verdad que lo que generó, se podría decir, lo que anunciaron de las escuelas y del equipo salteño y de las carreras es una alegría gigante. Como amante del ciclismo y como salteño, realmente me produce mucha alegría y espero que esto siga así, que el gobierno vea no solo la importancia, sino el valor de este deporte, el valor en la sociedad. Y bueno, y orgulloso de alguna manera haber contribuido a esto, ¿no? Es algo que hace unos pocos años era de no creer acá en Salta y bueno, ahora se está dando y realmente feliz y orgulloso de mi provincia de que tome este camino. ¿Cuál es tu próximo sueño más grande, más cercano ahora? ¿Para qué te preparas? Sí, bueno, digamos que bueno, recién estoy saliendo del anterior, pero el objetivo que tengo más cercano, lo que me gustaría es terminar el líder del ranking UCI a fin de año. Sumé muy buenos puntos con este Tour de San Luis, así que a seguir peleando. Para eso voy a estar yendo a México, a la Vuelta a México, la primera semana de marzo. Y bueno, y a seguir sumando durante todo el año para ver qué era lo más alto posible del ranking, que sería algo increíble.